o que falla en lamber un pouco as feridas da dura derrota ante o Real Madrid. Coa ausencia de McConnell por lesión, Fran Cárdenas tivo terá máis minutos. O seguinte partido en que xogará o base andaluz será no Sar ante o Bilbao. Tenemos que pensar en el partido de Bilbao como único objetivo, preparar el partido de Bilbao al máximo, concentrarnos en que ese partido es muy importante para nosotros, ¿no? Y cuando llegue el partido, pues a darlo todo, a morir en el campo, ¿no? Y a intentar conseguir la victoria, que es muy importante para nosotros. Finalmente, Obradoiro non vai fichar un base para sustituir a Mike McConnell. O seu club presentou a nova campaña de suscriptores para a segunda volta. O Obradoiro quere encher o multiuso do Sar no momento clave da temporada. O día 28 reciben a Bilbao Basket e dous días despois xogarán en Málaga. Para eses dous partidos, aínda teñen a baixa de McConnell. No club fan as contas pro retorno do base norteamericano. Esperamos que pueda estar a primeros de año, pero estamos convencidos de que en los partidos que nos vienen ahora, tanto con Pepe como con Fran, la dirección del equipo está en buenas manos. No vamos a fichar ningún base, vamos. También Chemi está saliendo de una lesión, Osvaldas ahora está de baja. Entonces, bueno, digamos que por esta serie de incertidumbres que tenemos en todo el perímetro, no solamente en un puesto, sino en el de base, en el de escolta, vamos a tratar de apurar al máximo los plazos para tomar este tipo de decisiones. Y bueno, ahora solo queda ponerse en forma y mejorar, ¿no? Urtasun chegou este verán como un reforzo de garantías, un veterano para axudar no xogo exterior, pero os seus problemas no Xeonllo obrigaron a pasar os últimos meses a marxe dos seus compañeros. Es un pouco frustrante, ¿no? Ver que pasan os partidos e el equipo pues, sigue jugando e tú non es capaz de entrar, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí e ahora a disfrutar. Finalmente, en Madrid puido volver a pista, xogou 14 minutos, anotou 2 puntos e deu 2 asistencias. Ser el primer partido tampoco puedo pedir mucho más que empezar a coger sensaciones y que la rodilla funcione bien y así fue. Obradoiro ten un novo reforzo, Chemi Urtasun. Posiblemente esta sexa temporada en que Obradoiro teña máis mala sorte coas lesións. O novo lesionado, Osvaldas Machulionis, que ten unha fisura no segundo metatarsiano do pé dereito. Estará entre 4 e 6 semanas de baixa. Lituano tiña un contrato temporal, pero Obradoiro confirma que, mentre se recupere, seguirá vencellado contractualmente co equipo galego. Se tocaba facer un brinde cos xogadores ou coa prensa, pedindo o mellor pro 2017. Moncho aproveitou para analizar o choque ante Bilbao e, como non, para analizar tamén a curiosa actuación que tiveron na Pansoliña deste ano. Malio mal sabor de boca que deixou a derrota ante o Real Madrid, o Obradoiro recuperou o sorriso polo Nadal e ademais quixo compartilo coa súa afección cunha canción. Bueno, canción é un eufemismo, non? Porque, bueno, pero se facendo o ridículo a xente rí e o pasa ben, pois nós estamos ledos de acadar ese sorriso da xente. E que mellor forma de despedilo ano ante os seus seguidores que cunha vitoria ante o Bilbao Basket. As estatísticas favorecen os de Moncho Fernández. Obradoiro gañou en 5 das 6 ocasións nas que se enfrontaron no Sar. Pero pro técnico é máis importante mellorar outro tipo de números. Espero que sigamos jugando na mesma línea, que generemos esas ventajas e que tengamos o acierto que hemos tenido en las victorias, ¿no? Porque muchas veces no ha sido un problema de que nos hayan defendido fantástico, sino que no hemos sido capaces de meter acciones cómodas, incluso los tiros libres, ¿no? Pues acierto, pero sobre todo yo creo que cuando no tienes ese acierto, bueno, pues seguir teniendo un gran nivel defensivo, que lógicamente en todos los partidos que hemos ganado ha sido porque se han dado los dos factores. O partido do mércores é o primeiro dos dous que afrontará o Obradoiro en 48 horas. O venres xoga na pista de Unicaja. Os vizcaíños chegan a esta cita tras encadear 3 derrotas consecutivas. Con todo, Moncho louva ao seu rival. Tienen jugadores que son capaces por sí solos de reventar un partido, ¿no? De los que he nombrado, tienen muchísima calidad, al margen de la calidad táctica del equipo, pues tiene mucha calidad individual. Un equipo veterano que sabe jugar, que conoce los entresijos del juego, ¿no? Muy buen equipo, como siempre es Bilbao.